A Juan Pablo Borarda de Hidráulica, al legislador Daniel Pacerini, a los intendentes Marcelo Agustín, Sandra Albó y José Muguerza. Que bueno, vamos a estar en una jornada de trabajo para ver el tema que todos ya conocemos, que de común conocimiento del el tema del agua, que estamos muy, muy preocupados por la situación que ha crecido en los últimos 3-4 meses la masa hídrica que está afectando no solo la localidad, sino también la parte en los campos, que bueno, no está avanzando no solo en los caminos, sino también sobre los cereales. Así que agradecer la presencia y la voluntad de trabajar y dar solución a esto, porque bueno, es lo que corresponde, pero también es importante estar en el cuando está el problema, estar al pie del cañón, como siempre decimos. En primer lugar, gracias a ustedes, y lejos de ser un sacrificio y una obligación, de nuestra parte, nuestro gobernador, el gobernador Schiaretti, tiene muy en claro que tenemos que estar donde están los problemas y efectivamente tratando de minimizar los efectos no deseados. Usted me preguntaba sobre algo que viene golpeando fuertemente no solamente a esta región de nuestra Córdoba, sino que en gran parte de la Argentina y en gran parte del mundo. Hay una multicausalidad que produce estos efectos no deseados. Indudablemente el cambio climático tiene que ver. Indudablemente lo que termina siendo un modelo productivo que lamentablemente tiene fortaleza pero genera debilidad también. Se suma a ello lo que es la mano del hombre con acciones no debidas. Lugares donde existían lagunas que ahora no las existen y lugares que no tenían problema de agua que ahora lo tienen. Y por supuesto, a todo esto, más allá de diagnosticarlo, lo que el gobernador Schiaretti ha instruido precisamente a las reparticiones que estamos involucrados, que es a la Secretaría de Recursos Hídricos, que me acompaña Juan Pablo Larda, su director, y en el caso nuestro de Vialidad, es de trabajar junto a los legisladores, junto a los intendentes, junto a los consorcios, tanto canaleros como camineros, para ir minimizando los problemas. Trabajando, lo que ocurre es que a veces la ansiedad propia de lo que significa querer el compre ya, como nos tiene habitualmente hoy impuesto en la sociedad, hace de que la generación de convenios, que sean sustentables, pero bueno, Juan Pablo va a estar explicándoles, la idea es que en mayo demos una solución integral y que estamos en condiciones de poder dar esa solución integral. Y la ruta 8, esta ruta nacional, nosotros hemos estado en contacto permanentemente con Luis Filiosi, que es el administrador de Vialidad Nacional en gran parte, no solamente de Córdoba, sino de la región centro, y efectivamente él me lo ha ratificado, por supuesto él pronto también estará visitándolos. La idea es de que a partir de los próximos meses, ya Vialidad Nacional, no Vialidad Provincial, realice una serie de alteros mucho más simples que el que tuvimos que hacer nosotros sobre la 12, porque son mucho más cortos. No se puede, lo que pasa es que no se puede hacer ahora. No se va a poder pasar más. Mira, Vialidad Nacional tiene el compromiso, en eso lo hemos hablado con cada uno de los funcionarios, tanto a nivel del Distrito Córdoba como a nivel nacional, de mantenerla en circulación, además una red que está concesionada, tiene un concesionario de por medio. Lo que ocurre
es de que cualquier obra de importancia que se quisiera llevar adelante de Alteo en este momento implicaría cortarla. Y bueno, tenemos la Ruta Nacional 7, que ya está cortada y que allí las imágenes son tres veces la blanqueada, para tener una idea. De noche ya se corta. Claro, y bueno, la idea es esa. Sí, lo que nos está expresando la gente de Vía Nacional y la concesionaria, de que lo van a dejar por una cuestión de seguridad, básicamente lo hacen en el horario nocturno. Ahí, bueno, estamos. Hay una zona donde está más ligada con la provincia de Santa Fe, digamos el límite de Córdoba con Santa Fe, que es lo que llevó al motivo del corte de antenoche. Sí. Allí el agua está en un nivel de aproximadamente más de 15 centímetros en algunas partes, y eso efectivamente es preocupante. Ahora, por lo que me decían, están poniendo toda señalítica en las banquinas, luminosa, lo que sí son cortes de no tanta dimensión, son de pocos metros, y esto me parece que es lo que hablábamos con la gente de Vía Nacional, salvo que se diese un fenómeno de lluvia inusitada en el mes de mayo, que creeríamos que no, van a poder mantenerla abierta, y es compromiso de ellos mantenerla abierta, porque si no estarían cortando el tránsito en gran parte del centro, del corazón de la Argentina, producto que la Ruta 8 hoy sí está y va a estar cortada por mucho tiempo, seguramente. Mucha gente lo quiere.